7:10 de la mañana, el gobierno ingresó un proyecto para eliminar el cargo de delegado presidencial, una iniciativa que fue cuestionada por la Asociación de Gobernadores Regionales por no representar un cambio real, dicen ellos. Vamos a conversar sobre este tema con el gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego, a quien ya vemos en la pantalla de CNNM a esta hora de la mañana. ¿Cómo está, gobernador? Buen día. Buenos días, José Miguel, ¿cómo estás? Todo bien, gobernador. Interesado en que vayamos conversando las críticas que surgen desde la Asociación de Gobernadores. Ustedes dicen no es un cambio real, es solo un cambio semántico, que no se está cumpliendo, por ejemplo, el compromiso de campaña que hizo en su momento el actual presidente de la República. Sin embargo, ustedes se reunieron hace pocos días con el gobierno. ¿No se conversó el contenido de este proyecto? Mire, yo quiero partir señalando que siempre hemos abrigado la esperanza de que esta medida que fue anunciada por el presidente de la República se cumpla en plenitud. Así como se han ido cumpliendo otros compromisos, yo creo que el trabajo que ha realizado el ministro Marcel en cuanto a trabajar con las distintas asociaciones, tanto de municipalidades como de gobernadores, en todo lo que tuvo que ver con la ley del royalty, en lo que tiene que ver con la ley de renta, contrasta con lo que ha pasado con este proyecto de ley que fue presentado literalmente el último día del mes de mayo, que no fue consultado con ninguno de los gobernadores ni con la asociación, y que lo peor, para serte franco, es que parece una mala broma, porque lo único que hace el proyecto de ley es cambiarle el nombre al delegado presidencial e inclusive, a nuestro juicio, le aumenta las facultades. ¿En qué sentido se las aumenta, gobernador? En que hoy día la ley actual establece que ellos tienen que coordinar un conjunto de seremías en las regiones, pero que con el nuevo proyecto de ley se le permite coordinar a todos los entes públicos de la región, excluyendo de ese rol, por cierto, a la máxima autoridad democráticamente elegida, que son los gobernadores. Entonces, la verdad es que de un proyecto que pretendía, supuestamente, eliminar una figura que genera duplicidad y confusión en las regiones como es el delegado, no solamente se le mantiene, se le pone como nombre jefe regional, imagínate además, se le aumenta la atribución. Entonces, la verdad es que nos sentimos muy defraudados con la forma y con el fondo de este proyecto de ley. Desde la vereda de los gobernadores y gobernadoras regionales, ¿creen que son ustedes los mandatados para coordinar a todas las autoridades locales de los territorios? O sea, creemos que por lo menos deberíamos tener la facultad de coordinar a todas las autoridades que tienen que ver con la gestión del territorio. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Imagínate que, para que vayamos bajando. Por ejemplo, toda la inversión de una región debiera ser parte de la coordinación que hacemos los gobiernos regionales, que tenemos el mandato constitucional de velar por el desarrollo armónico de los territorios. Y eso hoy día no ocurre, y peor aún, con el nuevo proyecto de ley se debilita aún más. Entonces, yo diría, mientras el Ministerio de Hacienda está dando señales claras e inequívocas de descentralización, yo te diría que esta reforma va en el sentido exactamente opuesto, más bien una contrarreforma centralizadora. ¿Hay diferencias entre carteras hacia el trato con ustedes? Se lo pregunto porque ha destacado ya en dos o tres oportunidades el trabajo que han hecho, por ejemplo, con el Ministerio de Hacienda y esta descentralización financiera a la cual hace referencia el presidente de la República durante la cuenta pública y también durante la cadena nacional el día de ayer en la noche. ¿Han sentido desde la Asociación de Gobernadores diferencias entre carteras del Poder Ejecutivo hacia ustedes? ¿No reciben el mismo trato de todas las carteras? O sea, yo he querido señalar el contrapunto, José Miguel, para demostrarte que no todo es blanco y negro. Sí, claro. En este caso particular, creo que vamos en el sentido opuesto. Sin embargo, también dentro del mismo gobierno hemos tenido un trato muy distinto de parte del ministro de Hacienda, que no solamente ha conversado con nosotros el contenido de los proyectos de ley, sino que además, dentro de plazo y de manera bastante más, yo diría, acelerada, ha ido implementando estos cambios. Yo creo que ahí se nota claramente, por el lado de la descentralización fiscal, creo que vamos bien en la dirección correcta. Por el lado de la descentralización administrativa, al menos en el punto de la eliminación de los delegados,
creo que nos vamos por la dirección correcta. Hay otras cosas de las cuales estamos avanzando, la creación de las áreas metropolitanas, yo quiero Sí. agradecer ahí al subsecretario Cataldo, pero este punto, que es un tema muy sensible para los 16 gobernadores y gobernadoras, sin ningún tipo de distinción política, lamentablemente creo que fue un retroceso y estamos muy frustrados por la forma y el fondo del proceder del gobierno. ¿Y ahí apunta directamente al Ministerio del Interior, por ejemplo, gobernador? O sea, me imagino que ellos han guiado este proyecto. El presidente de la asociación, Ricardo Díaz, se reunió con el subsecretario de Desarrollo Regional y le manifestó el malestar y la frustración de todos los gobernadores y gobernadoras, que te insisto, en este punto, como en poco, es absolutamente unánime. Creo que además, mira, si tú no vas a hacer un cambio, mejor no lo hagas, porque si no parece una tomadura de pelo. Literalmente, hacer que la reforma a los delegados presidenciales se reduzca a cambiarle el nombre es de verdad algo que no tiene ningún sentido y que más bien parece una mala broma. Gobernador, ustedes pidieron retirar el proyecto. ¿Recibieron alguna respuesta desde el Poder Ejecutivo? Entiendo que se iba a discutir y no iban a informar el tema, pero creo que hasta altura se habrán dado cuenta que este tipo de medidas, más bien efectistas, un colega mío le llamó gato pardista, es decir, que todo cambie para que todo siga igual, creo que de alguna manera no tiene ningún sentido. Así que yo espero que se retire, que se haga el trabajo prelegislativo que hemos hecho en otras ocasiones, y lo más importante, que se haga un cambio que vaya en la dirección concreta de descentralizar el poder y no de volver a recentralizarlo. Bueno, eso estábamos conversando y de hecho usted hace algunos minutos atrás también señalaba las funciones que a su parecer cree debiesen estar en manos de los gobernadores y gobernadoras regionales democráticamente electos. Pero en ese sentido también quisiera preguntarle, ¿usted igual considera necesaria la presencia de un representante del gobierno en las regiones, cierto? Absolutamente, ¿Con siempre qué lo hemos funciones planteado. en concreto? Mira, en materia de orden público, por ejemplo, siempre hemos entendido que tiene que haber algún representante del Ministerio del Interior que vele por los temas de orden público. Ahora, en materia de prevención del delito, ya tenemos un acuerdo con el Ejecutivo, que esa es una función que se va a traspasar a los gobiernos regionales. Creemos que hay otro tipo de facultades que deberían ser traspasadas, por ejemplo, el tema de la conducción de las emergencias. No tiene ningún sentido que un delegado o representante del Ministerio del Interior, que no tiene literalmente un solo peso, trate de liderar emergencias que generalmente requieren el uso de los recursos regionales. Entonces, ahí tienes dos ejemplos, prevención del delito y emergencia, además de la coordinación de toda la inversión y la priorización de la inversión en las regiones, que creo que debería ser una señal inequívoca que no hemos visto en materia político-administrativa, así como sí la hemos visto en materia de descentralización fiscal. Gobernador, ¿usted cree que esta demora o este todavía no cumplimiento del compromiso que en algún minuto hizo el actual presidente en el periodo de campaña respecto a la figura de los gobernadores regionales, ¿usted cree que esta demora ha contribuido a que hoy exista una relativa desconexión de la ciudadanía con la labor que ustedes realizan? ¿Un cierto desconocimiento, por ejemplo? No, mira, creo que este es un cargo nuevo, que al igual con los alcaldes elegidos democráticamente el año 93, va a tomar un tiempo que se consolide en la ciudadanía. Dependiendo de las regiones, creo que poco a poco los gobiernos regionales se dan a conocer a través del tipo de énfasis, de actividades, de proyectos, de políticas que van generando. Así que eso va a tomar un tiempo. Ahora, ayudaría a consolidar la descentralización en Chile, el traspaso del poder del gobierno nacional a las regiones, eliminar una figura que ha generado más bien confusión porque tiende a equipararse, creo que sí. Y en ese sentido creo que lamentablemente con este proyecto de ley, que es como un paso en falso, diría yo, de alguna manera el gobierno está borrando con el codo lo que ha escrito con la mano. No, no es un proyecto de ley que nosotros creamos que vaya en la dirección de traspasarle poder a las regiones, más bien al revés. Y lo último, gobernador, que quisiera preguntarle, ¿con qué se queda, con qué sensación o con qué mensaje se queda de la cuenta pública del presidente de la República? Mira, yo valoro mucho el tono de la cuenta pública, más allá de lo extensa y de la cantidad de anuncios, valoro mucho el tono de encuentro, de respeto,
de construcción de un nuevo pacto social entre todos los chilenos, la importancia de terminar bien el proyecto constituyente, el mensaje que se dio en el tema más urgente para el país, como es el tema de la seguridad y especialmente el combate a la presencia del poder del crimen organizado en nuestra sociedad, en nuestras ciudades, pero también en los espacios públicos, con el tema de los funerales narcos, los mausoleos narcos. En fin, yo creo que el tono y los énfasis son los adecuados. Ahora lo que corresponde es ver cómo se implementan. Tú acabas de preguntarme qué opinaba yo en el tema de la descentralización. Creo que ahí tenemos mensajes que son, o señales que son distintas de distintos sectores del gobierno. A mí me gustaría que el espíritu de esta cuenta pública y los anuncios que se hacen se traduzcan con sentido de urgencia en acciones concretas. Y ahí creo que va a tener aún más fuerza el mensaje del presidente. Le agradezco, gobernador, la conversación. Vamos a seguir en contacto para seguir analizando este y otros temas. Muchas gracias y que tenga un buen viernes. Muy buen día también para ti, José Miguel. Chao, gobernador.